Bueno, yo les quiero decir que por lo menos yo estoy muy feliz de compartir con todos ustedes esta experiencia, esta campaña, donde me he candidatizado para ser la primera mujer presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Estamos haciendo historia, hermanos. La verdad es que ustedes me conocen a mí y este sector a mí me apasiona y le he dedicado mi vida. Me ha llevado por varios caminos, pero ninguno que hubiera podido sin ustedes. Por su confianza, por el apoyo de siempre, hemos crecido. Y quería darle gracias a Dios, a mi familia, a todos ustedes, a mis amigos que han venido lejos a acompañarme. Hay gente que ha venido del extranjero. Y para mí lo más importante realmente, presentarles a ustedes hoy nuestra nómina que nos acompaña aquí a la derecha. Son profesionales clase A, comprometidos igual que todos nosotros con transparencia, a trabajar y a ser siempre accesibles y transparentes. Y aprovecho este momento para comprometerme yo y todo nuestro equipo de trabajo a hacer una campaña limpia, una campaña de propuestas, como me dijo el otro día María Lourdes Galán, para votos yo. ¿Sí o no, Lu? Así que nuestro trabajo, nuestro carisma, las veces que ustedes nos han llamado a cada uno de nosotros para que le resolvamos un problema o para que solamente seamos un oído, debe hablar suficiente de nosotros para que ustedes puedan darnos ese voto el 24 y el 25. La Asamblea General es el 17. Por favor, si no están al día, paguen. Para que puedan votar por nosotros. Así que nuestra campaña tiene un lema y es: unidos ganamos todos. Porque el 26... el que sea vencedor en esta campaña, nos vamos a dar un abrazo y vamos a seguir adelante como siempre, como un equipo, como amigos que somos todos. Así que a disfrutar y a pasarla bien entre amigos. Me habían dicho que me pusieron un tema para cantar, pero no sé. Vamos pues, vamos a disfrutar. Papá, this is my party, ¿sí o qué? I was petrified.